Nos vamos con nuestros participantes. Por supuesto, esto es Tu Minuto de Fama y le damos la bienvenida a nuestro primer participante. Se abre las puertas para recibirlo. Él es Willy del Carpio. Y estamos también con Fabián Bastida. ¿Qué tal, Willy? Lupo. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está? Ustedes tienen... Ya van pasando 30 segundos, ya le quedan 30 nomás. No, nosotros tuvimos nuestro minuto de fama en televisión, ¿eh? Oh, sí. Uno de ellos puede ser una gran estrella, Fernando, como tú, como yo, como todos. Pero él proviene ya de una familia de artistas, los Bastigalupo. ¿Ah, sí? Claro, es sobrino de Lucy Bastigalupo. Ah, no sabía. Claro, no le ve de los mi ojos. Amiga. Bastigapulpo esa. Bastigapulpo. Ya está la pista para ti. El primer participante de... Ahí nomás, ahí nomás. Fabián. Chistes de suegra. Fabián Bastigalupo, tu minuto de fama comienza ya. Bueno, había una pareja de chiclayanos y le dice uno al otro: oye, compadre, ¿por qué hay tanta gente en tu casa? ¿Qué pasa? ¿Es que se ha muerto alguien? Y el otro paisano le dice: sí, lo que pasa es que un burro le ha metido una patada a mi suegra y se ha muerto. Y el otro paisano le dice: ¿qué? ¿Qué, pero toda esa gente conocía a tu suegra? No, ellos han venido para comprarme el burro. Ahí está. Entra ahora Willy del Carpio. Un tipo estaba haciendo un censo. ¡Ah! ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Adán. No, nombre es esposa. Mi esposa se llama Eva. ¿Cuántos hijos tiene y cómo se llama? Tengo dos, Caín y Abel. ¡Momentito, momentito! Ahora seguro me va a decir que está bien. ¿Tienes una culebra? Suegra, te buscan. Ahí está, Fernando. Bueno, había una persona muy interesante que decía: ¡mi casa se incendia! ¡Se incendia mi casa! Y un señor le dice: ¡mujer, cállate la boca, que tu mamá se va a despertar! ¡Rapidito le toca a Willy! Vamos, Fabián. Bueno, Gutiérrez, ¿por qué no has ido al velorio de tu suegra? Bueno, lo que pasa que usted sabe y debe comprender que primero es el trabajo y después la diversión. ¡Chiste de suegra! ¡Chiste de suegra! Bueno, había una pareja que estaba conversando en un bar. Y uno le dice: ¡oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de triste? Estoy triste porque desde que se fue mi suegra de la casa no he podido dormir. Y el otro le dice: ¿qué, pero tanto extrañas a tu suegra, pelotudo? ¡No, no, no! Lo que pasa es que se ha llevado la cama. Vale, otro, el público tendrá que decir. Ese es el único programa que el público aquí decide. Ya. ¿Estamos bien? El público decide. Para nuestro primer participante, el aplauso para él. Fabián Bastigalupo. El aplauso para él. Willy del Carpio. Willy, ¿no? Willy es el ganador de nuestro primer minuto de fama. Así como nosotros empezamos, Iván, ¿quieren sacar los más muchachos? Fernando. Andrés, ¿se puede contar una de borrachos? ¿Una de borrachos? Claro, una de borrachos. ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Puede ser? Pero pásenle un trago primero. ¡Listo! Una de borrachos. ¡Una de borrachos! Bueno, este borracho se le antoja llamar por teléfono a las 4 de la mañana. ¡Aló! ¿La familia Silva? ¡No! ¡La familia Dermin! Uno más. Bueno, había un par de borrachos, bien borrachos, y uno le dice al otro en el trabajo: oye, la vez pasada me fui a sacar una prueba de sangre al hospital. Y el otro le dice: ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que tengo dos corchos y una chapa. Estamos bien, estamos bien. Claro. Ya nosotros teníamos decidido quién es el ganador, lógicamente. Sí. Fernando, agradecerte infinitamente. Las cámaras son tuyas. Lo que tú quieres decirle a todo tu público. Primero es la señora que le dice al marido: ¿por qué tomas tanto? ¿Y tú por qué te pintas tanto maquillaje en la cara? Es para verme bonita. ¿Pero tú por qué tomas tanto? Para verte bonita.